que están buscando cómo cruzar para Estados Unidos, que son mujeres, y que están dando un monto de $5,000. Daniel Portorreal, el ex pelotero que perdió su carrera por casarse dos veces. Bendiciones y bienvenido a esta triste historia. Daniel Portorreal relata que en su niñez vivía en el medio de un cañaveral y tenía que jugar béisbol escondido de su padre luego de que ordeñaba las vacas, porque el trabajo que hacía desde niño no le daba el tiempo para poder jugar béisbol. Portorreal también relata que siguió jugando béisbol y se desarrolló muy rápido, y un scout llamado Rafael de León lo vio tirando en un play y en ese mismo momento se sorprendió y le agarró la mano, y tenía la mano tan grande que le pusieron un apodo de manota. Ahí deciden llevarlo a una pensión, algo de lo que su papá no estaba de acuerdo, pero Portorreal estaba interesado en progresar porque eran 20 hermanos y en su casa solo habían dos camas. El jugador relata que su padre estaba mirando un juego de béisbol donde jugaba los prospectos contra los prospectos firmados, y este ponchó a todos los bateadores firmados que enfrentó. Y en ese momento su padre vio que él tenía mucho talento y tomó la decisión de mandarlo para la pensión. Daniel relata que Henry Hill tuvo que cambiarle la edad para él poder llegar a ser pelotero, porque en ese momento era muy difícil firmar si tú no tenías 16 años. Por eso tuvo que tomar el acta de nacimiento de su hermano para poder ser pelotero profesional, que en ese momento tenía 16 años. El ex pelotero también dice que el día que lo firmaron fueron a ver a otro pelotero, pero el scout se impresionó con él cuando este estaba lanzando, y luego fue al complejo de los Gigantes de San Francisco y tiró 92 y 93 millas, y en ese mismo momento lo firmaron por un bono de $130,000 en el año 2001 y lo mandaron para los Estados Unidos sin jugar en República Dominicana. El jugador dice que todo se fue abajo cuando dos ex peloteros profesionales fueron a su casa y le hicieron una oferta de que se casara con una chica por $5,000 para que esa chica pueda ir a Estados Unidos, y Portorreal en ese entonces rechazó la oferta. Pero en ese momento uno de los ex peloteros se casó con la chica y consiguió los $5,000. Que están buscando cómo cruzar para Estados Unidos, que son mujeres, y que están dando un monto de $5,000 para que tú te cases con ella, que eso se hace rapidísimo. Solamente te casas con ella, le entregas el visado y te entregan $5,000, así de fácil. El ex jugador dice que ya no tenía dinero en ese momento porque hizo su casa para su familia y compró un carro y malgastó mucho dinero en la calle, y luego explica que los peloteros volvieron nuevamente con la misma oferta para que se case, y este en este momento acepta, pero la chica con la que se casa relata que esta no tenía dinero y tuvo que casarse con otra chica por negocio a la misma vez. El ex jugador dice que luego de eso tenía que ir para un minicamp para los entrenamientos de MLB, y el jugador dice que pidió su visa al equipo para poder darle visa a su supuesta esposa, y cuando llegó al consulado le dicen lo siguiente: yo hago la cita, porque anteriormente la cita en el 2004 se hacía por teléfono al consulado. Mira, y ahí escucho por el megáfono que dicen ellos: que entre el señor Daniel Portorreal y su abuelita, porque la señora de Margarita. Portorreal dice que en ese mismo momento estaba también el exjugador de Grandes Ligas, Alessi Ogando, quien estaba en lo mismo que él. Luego de eso, el jugador dice que hasta el americano que lo firmó llegó al país, y el americano le dijo que por qué hizo eso, que él tenía que pedirle esos $5,000 prestado a él, porque era uno de los mejores prospectos del equipo en ese momento, porque este estaba lanzando unas 97 millas. Y cuando Portorreal fue al consulado nuevamente a buscar su visa, se la negaron. El jugador dice que eso tronchó su carrera porque él estaba pautado para debutar en el equipo de Grandes Ligas en el año 2007 como el quinto abridor de los Gigantes de San Francisco. Luego de varios años, Portorreal aún sigue buscando la visa, y tanto así que fue con un equipo de pequeña liga a buscar su visa y todos los niños fueron visados, pero nuevamente a este le negaron la visa. Déjame en los comentarios qué opina de esta triste historia que le pasó al ex jugador dominicano Daniel Portorreal. Y recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para más historias como esta.